Durante la mañana de este martes, la Oficina de Gestión Social, en cabeza de Darling Guevara, estuvo en el balneario Hurtado, organizando los grupos de acuerdo a las actividades que estarán realizando los pertenecientes al proyecto de empleo temporal Trabajemos Todos. Y vamos a iniciar aquí en el río Guatapurí. Desde todo el balneario se va a limpiar, además de limpiarlo y embellecerlo, se van a hacer campañas de sensibilización enseñando a la gente que hay que cuidar el río, hay que cuidar el medio ambiente y no tirar basura al piso. Con un recurso de 235 personas de estrato bajo, el programa Trabajemos Todos se estará implementando en la ciudad por alrededor de 4 meses. Para mí es un honor trabajar en Valledupar para tener nuestra ciudad limpia y hermosa, porque eso es lo que necesita el alcalde, gente pujante que saque a Valledupar adelante. Este nuevo proyecto de oportunidad laboral para los valduparenses cuenta con el acompañamiento del Batallón de Servicio de la 10ª Brigada Blindada. Aquí estamos organizando para empezar a hacer la limpieza, no solamente aquí al río Hurtado, a muchas partes de Valledupar que lo necesitan, tanto a las avenidas, a los parques, a las zonas deportivas, a las acequias. Contamos con un recurso humano de 235 personas, más que suficiente, creo yo, y importante, para darle a Valledupar lo que se merece, que es un embellecimiento.